Bienvenidos al canal. Muchas gracias por elegirnos. En esta oportunidad vamos a escuchar el comentario final de la transmisión de Radio Sport 890 del partido que disputaron Peñarol y Boston River en el Estadio Campeón del Siglo. Federico Buizán y Martín Charquero analizan la victoria carbonera 1-0. También escucharemos la palabra del técnico Mirasol Alfredo Arias en conferencia de prensa. Nuevamente muchas gracias por elegir el canal. Te invitamos a suscribirte, dejar tu like y comentario. Esperamos que el contenido sea de tu agrado. Llegarle Santiago Silva, desde media cancha, última jugada, va a llegar Santiago Silva, allá levanta la pelota, viene sobre el área para Gómez, buscó el golpe de cabeza y la pelota se va perdiendo afuera. No hay más tiempo, se termina, la desperdició Boston River, va a pitar Riodana, va a salir Cardoso, terminó el partido, ganó Peñarol, tercera al hilo. Puntaje perfecto, líder del campeonato, la joya Abel Hernández, puso la firma Peñarol 1, Boston River 0. Un partido en el que termina sufriendo, el final no es el que hubiera querido Arias, reteniendo la pelota en un banderín, el resultado sí. Y como pesa tanto el resultado por esta primera parte, este primer quinto del campeonato, se puede entender también el cuidado que a la larga Peñarol terminó teniendo. En volumen de juego, más abajo que de costumbre, o más abajo de lo que quiere el técnico. En superioridad, para mí, no se discute. Estuvo por arriba de este Boston River, que después de que el técnico sacó a Olivera, terminó de jugar en ataque. Señores, ganó Peñarol, ganó 1-0, llega a ser líder con 9 unidades, pero no fue una gran producción. Yo creo que lo mejor para Peñarol es que resolvió, pero no tuvo una gran generación de juego, le faltó desequilibrio por las bandas. Creo que tampoco defensivamente hizo un partido sólido. Boston con poco lo termina complicando, lo termina atorando. Y bueno, le plantea un partido peleado hasta el final, donde tuvo posibilidades para empatarlo, como ese cabezazo de Martín Fernández, faltando 3-4 minutos. Pero bueno, victoria al fin de Peñarol, que no pudo crecer desde lo futbolístico, pero sí desde la tabla. Los primeros conceptos al cabo del partido que ganó Peñarol de Martín Charquero y Federico Buizán. Están retirándose los protagonistas. Saludo a Boston, a su gente, los pocos que vinieron al campeón. Y saludo a Peñarol a su tribuna. A través de la Radio Deportiva del Uruguay, Sport 890, a través de 102.9 FM, a través de nuestra aplicación Sport 890 en la web, se preparan para comentar Buizán y Charquero. Rafa Castillo está en nuestro móvil. Javier Pérez en la locución comercial. Alejo García en la producción periodística. Señoras y señores, ha sido un placer relatar fútbol por la Radio Deportiva del Uruguay. Mañana con Mauro, con Fernando y con Rodrigo nos reencontramos con mucho placer en lo personal en Quiero Fútbol. Mil gracias, buena noche para todos. Para opinar hay que ver todo el fútbol. Ahora, comentan Martín Charquero y Federico Buizán. Y a pesar de un mal primer tiempo, y el que pateó al arco con una potencia. El comentario que espera la gente. Buizán y Charqueros. Señores, y ganó Peñarol aquí en el Estadio Campeón del Siglo, gana por la mínima diferencia, un partido que lo termina, yo diría, bueno, por lo menos en el final apretado, porque el equipo no logró sacar la ventaja. Fue un partido difícil para Peñarol, primero porque no jugó bien, ganó bien, pero no jugó bien. Yo creo que fue más que Boston, pero no fue una buena producción de Peñarol. De hecho, me parece que hoy el equipo provocó mucho menos que en el partido contra Cerro, que en el partido contra La Luz. Le costó algunos circuitos de juego. No tuvo hoy desequilibrio por las bandas. Fue un partido bastante atorado de la Quintana. No tuvo una gran intensidad a la mitad de la cancha a la hora de recuperar. Arezzo mismo le costó poder desequilibrar. Recién sobre el final lo pusieron en carrera Arezzo con la pelota adelante para que pateara al arco. En el minuto casi que 90... ahí Arezzo tuvo la primera para patear y que bueno, termina el arquero dando rebote, la única vez que le pusieron una pelota de frente a Matías Arezzo en el partido. Y eso es una denuncia para Peñarol. Lo termina ganando con un penal que lo patea Abel Hernández, se lo ataja el arquero y en el rebote Abel termina convirtiendo su primer gol en este regreso. La primera etapa tuvo 3 penales y bueno, la verdad que la historia pudo cambiar. Primero Arezzo patea un penal que se lo ataja notablemente Silva. Una mano insólita de Costa, cuando iban 20, prácticamente
bueno, estábamos en el arranque ahí de lo que eran 20 minutos prácticamente de partido, una mano de Costa que la va a pelear solo, y en vez de meter la cabeza, mete la mano y el árbitro no lo ve. El VAR termina solucionando el error de Leodán González. Y lo patea Arezzo con gran potencia, y Silva, debe ser el arquero que más ataja penales en el fútbol uruguayo, adivinó el lugar y termina, bueno, evitando lo que podía ser el 1-0 para Peñarol. Y al ratito, Quique Olivera empezó a correr por izquierda, lo sacó a Menose de la zona de confort, le ganó por afuera, y Menose lo fue cuerpeando, lo fue agarrando y lo terminó de agarrar dentro del área penal. Y eso pudo cambiar la historia para Boston River, pero lo pateó muy anunciado Hernán Novik. Novik patea los penales así, porque sería injusto decir que cambió el estilo. Hernán Novik realmente es de patear a colocar, débil. Y bueno, eso hizo, y creo que la gran virtud de Thiago Cardozo fue esperarlo hasta último momento y atajar el penal. Pero claro, para Novik fue terrible, porque no solo pateó muy mal el penal y muy débil, sino que después termina él haciéndole el penal a Abel Hernández cuando el partido estaba 0-0 a los 10 minutos de haber errado el penal. Y ese es el penal que termina resolviendo el resultado. Jugó poco Novik, de 8, aparte no recuperó la pelota, había hecho ya una falta al borde del área Arezzo, hace un penal a Abel Hernández, patea mal el penal, y bueno, tuvo algún pase ahí entre líneas, pero no logró destacarse, el técnico lo sacó al cierre del primer tiempo. La verdad que Boston River tenía a Olivera como figura, Peñarol tenía la distribución de siempre de Sebastián Rodríguez, pero no estaba claro el equipo, y no jugaba bien. Ganaba bien porque se paraba más arriba que el rival, y porque Boston, en el primer tiempo sobre todo, le dio la pelota al rival. Boston se la dio para que lo tuvieran los zagueros de Peñarol, los volantes, y se recostó con 5 zagueros, una línea de 5, con un volante de marca que era Emiliano Sosa, ahí en la mitad de la cancha, Novik de 8 y Urreta de 10. Entonces, nadie presionaba. ¿Qué hacía Boston? Cuando Peñarol pasaba mal y la recuperaba Boston, no por presión, sino porque Peñarol pasaba mal, ahí pasaba el ataque Boston River, y sobre todo Olivera fue el más peligroso en la primera etapa. En el segundo tiempo, Peñarol arranca bien los primeros 10 minutos, donde ahí más adelante el equipo, bueno, había entrado Lucas Hernández, había salido Omenchenko, que no jugó bien hoy en Peñarol, habían puesto más arriba a Valentín Rodríguez, y hubo un par de, por lo menos, incidencias, por lo menos para pararse más arriba. No hubo ninguna clara, pero sí el equipo estaba más arriba parado. Y bueno, la realidad que el partido se fue dando hasta que Boston River de a poco también empieza a encontrar, con los ingresos de Martín Fernández, de Acuña, un equipo un poquito más peligroso. Olivera seguía yendo. De hecho, a los 15 minutos del segundo tiempo hay un cabezazo Olivera que pudo ser el empate, que le gana la posición a Milans, y de milagro no fue el empate. Y después está la jugada en el final de Martín Fernández. O sea, Peñarol no tuvo situaciones de gol en el segundo tiempo claras. No las tuvo. A pesar de que el equipo se paró más arriba y se fue desdibujando Peñarol con los cambios, porque después entró Sánchez y entró Mancilla, pero el equipo no mejoró, no fue más profundo, no tuvo jugadas de riesgo. Y la verdad que Boston River ahí al final se la hace pasar mal a Peñarol, porque entre el cabezazo de Olivera y después en el final el cabezazo de Fernández, estuvieron la jugada de peligro. Recién en el epílogo es a Arezzo. Pero antes Peñarol se fue metiendo cada vez más atrás, y a Boston le faltó que algunos cambios le entraran bien. Muy peleado con la pelota Emiliano Gómez, no pudo, y bueno, Acuña exigió, pero tampoco tuvo ninguna clara, y bueno, se le fue el partido a Boston River, que no tuvo hoy rendimientos buenos ni de Novik, ni de Urreta, ni de Emiliano Rodríguez, jugadores que eran importantes sobre todo en ataque, como para que el equipo pudiera llevar cierto peligro. La salida de Quique Olivera, que seguramente también tiene en la mirada el partido del miércoles contra Huracán, fue como quitarle la llave para que Boston River lo pudiera pelear. Sin embargo, alguna más tuvo Boston en el partido. Confirmó Boston que era un rival difícil para Peñarol. Confirmó Peñarol que era importante ganar para sacar diferencia en la tabla. La saca, pero hoy no juega bien el equipo de Alfredo Arias, y algunos cambios no potenciaron la posibilidad de que el equipo mejorara con recambios desde el banco. La verdad que no mejoró la producción en el segundo tiempo Peñarol. Es victoria, es quedar, sí, yo diría líder, es estar mejor en la tabla que en el juego. Pero también, ¿hace cuánto que Peñarol no ganaba 3 partidos seguidos? Y esto también está bueno, porque en un momento donde el equipo, de repente hoy, no tuvo tanto gol,
El otro día hizo 4 goles jugando regular. Hoy hizo 1 jugando regular. Hoy tuvo menos chance que en el partido con la Luz. También el rival era diferente. Boston se lo planteó mucho más duro el partido, desde cómo tapó espacio, desde cómo se recostó atrás, le dio la pelota, pero no fue fácil para Peñarol terminar de entrarle. Y hoy hubo rendimientos de Peñarol que no fueron buenos como de repente en las primeras 2 fechas. Pero reitero, acá lo que hay que valorar para Peñarol es ganar hoy, cuando la producción no fue buena, cuando el equipo no se lució, pero ganó bien este partido que le permite mirar la tabla desde arriba. Peñarol es el puntero, 5 de ventaja sobre Nacional, aparte de que obviamente le saca ventaja a otros equipos, pero en este mano a mano le sacó 5 en 9 puntos. Son muy importantes los 3 que acaba de abrochar acá, muy importantes. Incluso diría que son más valiosos que otros por el hecho de lo que había pasado en el sábado. Y ahora Peñarol va a jugar en la próxima fecha, primero que Nacional, va a jugar el sábado frente al Francini, frente a Defensor en el Francini. Y si gana, le va a sacar 8 y le va a tirar mucha presión a este crudo presente que tiene Nacional, un equipo que va a jugar el domingo que viene a las 8. Entonces, son elementos que hay que tener en cuenta. Yo entiendo a veces la forma, me encanta analizar la forma con la que los equipos puedan lograr un resultado, son muy importantes. Pero también hay momentos en los campeonatos o fechas puntuales en las que es más obligatorio ganar que de costumbre. Hoy igual creo que Peñarol, en esa medición permanente, vamos a hacer cada uno de los que vemos los partidos, creo que midió más Peñarol que Boston River. Dio más Peñarol que Boston River. El primer tiempo de Peñarol fue bastante más que el que tuvo su rival. Y en el segundo tiempo, Peñarol tiene muchas chances. Muchas. Tiene 2 o 3 chances claras. No las convierte. Creo que Boston River deja una sensación, pero eso va más acorde a maquillar un poco una imagen. En el final, con ese cabezazo de Fernández. No, Boston River, agrego, pongo un paréntesis, se terminó como equipo peligroso en el ataque desde el momento que el técnico priorizó el partido del miércoles, sacándolo de la cancha a Cristian Olivera. El único problema en cuanto a individualidades que hoy tuvo Peñarol. Descomunal primer tiempo de Quique Olivera. Yendo un poco más a explicar por qué gana Peñarol en el primer tiempo, un primer tiempo insólito, porque tuvo todo, esos 3 penales atajados, 3 penales bien cobrados. El primero no lo sanciona en campo León González, bien Matías de Armas en el VAR, lo asiste, lo invita a verlo, León González se da cuenta, es un penal indiscutible de León Arcosta, salta mal, levanta un poco su brazo, la pelota pega en el puño, lo cual hace que sea más fácil todavía de visibilizar dónde es el contacto. El segundo penal que cobra es un acierto de León González. No se queden, y esto es parte del reglamento, no se queden dónde lo empieza a agarrar, quédense dónde lo termina de soltar el jugador Menose. Lo termina de soltar ya cuando el futbolista de Boston River pisa la raya, está dentro del área, la raya es parte del área, por eso que está bien cobrado ese penal. Y después el tercer penal que cobra, también de forma correcta, León González, es el que comete Novik. Al tirarle una patada a la pelota, no aparece la pelota porque antes la toca Abel Hernández y ahí se da el contacto. Los 3 penales bien sancionados. Particularidades del primer tiempo, los 3 penales atajados. El primero, el más espectacular de todos, por la potencia con la que Arezzo patea, el arquero la saca con el antebrazo. El segundo termina tirando un pase. Más que un centro, fue como con la misma potencia con la que Novik a veces da un pase, bueno, la pelota fue hacia el arco. No dio ni siquiera rebote Thiago Cardozo para poder apretar la pelota. Y el tercero ataja otra vez muy bien Santiago Silva, eligiendo su palo derecho, y da un rebote que es lógico, corto, hacia adelante, no hacia un costado. Lo ataca bien Abel Hernández para anotar su primer gol en este ciclo en Peñarol. El partido tiene el resultado final ya en esa primera parte, pero en ese primer tiempo había una superioridad de Peñarol. No quiere decir, separemos superioridad con buen rendimiento. Creo que Peñarol hoy dio menos que en otros partidos, principalmente algunos del verano, pero me parece que más allá de esto, ganó un encuentro en el que no fue una casualidad que la gente se fuera festejando. La gente hoy celebra el triunfo porque hubo un equipo que en el primer tiempo tuvo muy buen ritmo de juego, buena circulación, y acá podio, sin dudarlo, para Sebastián Rodríguez. Peñarol necesitaba en este equipo, que tiene tantas opciones de ataque, un mediocentro técnico notablemente fundamentado para tocar de primera, para perfilar siempre bien el cuerpo cuando la pelota va hacia él
y ya sacar una ventaja de cómo perfila su cuerpo. Un futbolista que también pasa en profundidad. Un futbolista que hoy fue un volante completo, el mejor de todos los jugadores de Peñarol. ¿Cuál fue la contracara que este equipo tiene? Porque hablando de formas y de rendimientos, hay que hablar también de lo que Peñarol hoy no dio seguridad en el fondo. Y no por Coelho, que me parece que creció. No da seguridad en el fondo por algo que se repite. Y la verdad que Peñarol tiene una pareja de zagueros titular, que yo creo que no hay mucho que discutir, Rack-Coelho. Pero por diferentes motivos, el técnico le dio la chance a Menose de ser titular en el partido contra La Luz. Se equivoca en un momento en el que la pelota pica, lo pasa, Rollón pone bien el cuerpo, lo deja atrás, patea y gol. Y hoy comete otro error, digo, uno que se nota o que es el más visible de todos. Cuando sale a correr contra Kike Olivera, por supuesto que no iba a llegar nunca, pero quiere ir al contacto, y para colmo de querer ir al contacto, cuando tal vez lo mejor era invitar a que el arquero achicara cuando Olivera se acercara al arco, va al contacto, lo agarra visiblemente, digo, para la gente que está volviendo del campeón del siglo, fue muy notorio la infracción, y comete otro error luego de empezar a hacer la falta, que es el momento en que decide terminar de hacerla, que es adentro del área. Esto acompañado de pelotas que no fueron a compañeros, de algunos rebotes absurdos, y que en el final, en el segundo tiempo, hace una falta, creo que es contra Matías Acuña. Yo creo que no es para amarilla, la voy a ver ahora más tranquilo en Tenfield, pero estuvo al borde, o al borde de que lo expulsaran, o al borde definitivamente de que el técnico dijera, vení para acá, no quiero correr ningún riesgo. Voy contigo, Rafa. Gracias, Martín. Ya estamos con el técnico de Peñarol, Alfredo Arias. Va a comenzar la conferencia de prensa. Bueno, felicitaciones. Y bueno, qué conclusiones sacaba de un partido que fue muy duro contra un rival que juega bien, pero que bueno, se esperaba que por el cansancio del viaje quizás no esté tan fino como estuvo hoy. Ahí las apreciaciones tuyas dentro de la pregunta dan muchas de las respuestas. Creo que hicimos un buen primer tiempo y el comienzo del segundo tiempo también estuvimos bastante acertados. Dominamos en ese lapso del partido, a pesar de que el rival siempre trató de sacarnos las contras. Nos superamos a una falla de errar un penal. Sé que anímicamente lo hicimos bien. Fuimos intensos para presionar a Bostorrín, un equipo que normalmente sale de la presión fácil porque juega bien. ¿Verdad? Tiene tiempo de hacerlo y lo está haciendo bien. Y bueno, creo que después sí, en los últimos 20 minutos, 25 minutos, ya no lo hicimos como lo habíamos hecho. Nos replegamos un poco. Seguramente Boston River también nos llevó a eso y queríamos ganar. No es que queríamos ganar, debíamos ganar. Y el otro día también había que ganar y éramos los últimos que jugábamos. O sea, esa presión extra el equipo la está absorbiendo. Nosotros hemos de ganar siempre, lo dije el primer día que llegué. Hay que ganar el próximo. Pero también hay algunas variables que hacen que esa presión sea un poco mayor. Peñarol sentirse primero, ¿verdad? Sentirse protagonista, sentirse que hay que ganar el próximo partido y el próximo y el próximo. Bueno, para eso tenés que consolidar algunos aspectos que creo que los estamos haciendo. ¿Qué nos falta? Ustedes, los que me conocen, o bueno, los amigos que me conocen a mí, saben que tenemos que mejorar mucho en lo futbolístico, en mantener ciertos parámetros de juego, que de repente no los mantenemos. Nos empezamos a volver imprecisos cuando estamos dominando los partidos, empezamos a estar imprecisos, a perder pelotas fáciles. Pero es todo corregible, y cuando ganás es más fácil corregir. Alfredo, buenas noches. Estamos en vivo para Sport 890. Cuando las cosas no salen, siempre destacaste el compromiso de los jugadores. Hay una pelota que la corre Abel Hernández 60 metros para atrás, que seguramente es de tu agrado en cuanto a lo que significó el partido. Y por otro lado, también consultarte, ¿qué evaluación haces de los primeros 3 encuentros que tuvo Peñarol en materia oficial, teniendo en cuenta que ahora viene Defensor, y uno cuando ve el fixture, siempre es una cancha complicada de Francini? Gracias. El compromiso de los jugadores, yo ya no dudo de ellos. Desde el primer partido
Hay que poner en contexto una realidad que de repente se está olvidando. Esto mismo, muchos de estos muchachos, la gran mayoría de estos muchachos, hace muy poco tiempo tenían miedo de salir a festejar la fiesta. Pues la verdad, en este país vos perdés y no podés ir a hacer las compras. Y muchos de ellos son jóvenes, haciendo sus primeras armas, y el año pasado no les fue bien, no nos fue bien. Y en ese contexto, Peñarol lleva 7 partidos, porque no son solo estos. Los partidos de verano condicionan todo el resto de las cosas. Si arrancábamos mal, iba a ser más difícil, porque esa confianza estaba muy menguada. El primer partido con Estudiantes, nosotros a los 7 minutos estamos perdiendo 2-0. Y mis jugadores y la hinchada creyeron que podían ganar, porque la hinchada empezó a alentar más que nunca, y los jugadores fueron al ataque y dimos vuelta al partido. Y claro, eso pasa como desapercibido, para mí no, para mí muestra una rebeldía ante lo que pasó el año pasado y ante lo que le pueda pasar en un partido y salir otra vez. Y se han dado varias circunstancias en los distintos partidos que hemos dado vuelta al marcador o hemos salido de cosas adversas y hemos ganado. Van 7 partidos. Yo no cuento los penales, o sea, ni cuento a favor de haber ganado el clásico, para mí empatamos. Después lo otro es penales, ni tampoco el que con Unión perdemos por penales. Nosotros vamos 7 partidos invictos. 7 partidos invictos. Y no jugamos contra el Agapito, jugamos contra San Lorenzo, contra Unión y contra Estudiantes. Y jugamos el clásico y jugamos los 3 primeros partidos que otros equipos del campeonato uruguayo, que es muy duro, no han podido ganar. Estoy tranquilísimo del compromiso de mis jugadores, pero muy, muy tranquilo. Y la evaluación de los 3 partidos te la hice ahí en ese memorándum. No estamos jugando todo lo que podemos. El equipo nuestro tiene para jugar más. Y es responsabilidad mía. Pero estamos demostrando que merecemos estar acá peleando por una chance y por el objetivo final. Alfredo, buenas noches. Sí. Estamos en vivo para La Hora de los Deportes. Te quería preguntar sobre 2 jugadores puntuales que llegaron en este periodo de pases. A uno lo has colocado de titular desde el arranque del campeonato, como Abel Hernández, y al otro lo hiciste debutar hoy, como Diego Roland. ¿Cómo los has visto? Bien. En el caso de Abel, le faltaba el gol, hoy se le termina dando también un poco. Haz una evaluación de lo que has visto justamente de ellos dos. 2 excelentes jugadores, y en estos días, pocos días que nos vamos conociendo, excelentes muchachos, la verdad, unos botijas bárbaros. Abel tiene una humildad, a mí me ha llamado la atención, porque ha andado por todo el mundo, estuvo 10 años en la selección uruguaya siendo citado. Lo saco y no hace un gesto malo. Botija sale y saluda al compañero y va a la próxima práctica y entrena y le pone ganas. Y me alegro mucho que hoy haya podido convertir el penal, porque no era fácil patearlo, ¿verdad? Habíamos errado uno, él había errado otro en el partido de verano, y la agarró y la pateó y lo metió. Y Abel venía desde, con el asunto del Mundial, mucho, mucho, en México se había terminado antes, sin jugar y sin entrenar. Entonces lo está pagando. Y Roland lo mismo. Roland, él sabe y yo sé que no está todavía, pero hoy tenía que ponerlo a orden ahí porque quería darle minutos. Quizás no fueron los mejores minutos porque era un partido muy apretado, pero bueno, a veces no puedes elegir. Son 2 grandes jugadores, 2 muy buenos botijas, 2 profesionales muy buenos y van a darle a Peñarol lo que fuimos a buscar cuando lo fuimos a buscar. Alfredo, buenas noches. Sí. Se ha visto en estos 3 partidos distintas variantes en cuanto a la formación, en cuanto al juego que ha decidido emplear Peñarol. Sí. En el ideal de Alfredo Arias como entrenador de Peñarol, ¿cuál sería la formación a usar? ¿Cuál sería la forma de jugar también? ¿Vos te referís a la formación que los nombres o al sistema? Al sistema. Ah, al sistema, ya me parece. No tengo un ideal porque los jugadores no son todos iguales. Los momentos y los rivales tampoco son iguales. Yo respeto todas las opiniones y las agradezco siempre. Pero yo soy entrenador y soy el que estoy todos los días con el plantel. Y bueno, para eso me tienen acá. Para tomar decisiones de, si fuera tan fácil elegir, bueno, vamos a jugar 4-3-3, 4-4-2.
pero tenés un rival enfrente, tenés tus jugadores a veces en unas condiciones, tenés por dónde podés, ves que podés atacar, y no quiere decir que aciertes, pero tenés que tomar esa decisión. Para mí los partidos no son nunca iguales, ni en el minuto 90, ni en el 5, van cambiando. Y el sistema lo vas a ver que nosotros es uno con pelota y otro sin pelota, porque es dinámico y hay que descomponerlo. Ahora, la elección de todo pasa por mí, la decisión también, y las equivocaciones también. Buenas noches, Alfredo. Estamos en vivo para 13 a 0. Quería consultarte en el segundo tiempo, con el ingreso de Mancilla. Sí. Te vi como haciendo un montón de gestos. Primero se centralizó, primero estuvo por derecha, después jugó más centralizado, después por izquierda. ¿Qué pasó ahí? Él arranca por izquierda, ¿verdad? Pero cuando ingreso a Roland, le pregunto a Diego, ¿dónde te sentís mejor, por derecha o por izquierda? Porque nosotros no íbamos a ir otra vez a dos puntas porque necesitábamos recuperar un poco el medio. Y los dos allá nos quedaban colgados, ¿verdad? Abel y Arezzo, por el juego de Boston River. Y Diego me dice que él se sentía mejor por izquierda, pierna cambiada, entonces llamé a Mancilla y lo hice. Claro, me costó un montón porque no se escucha. Tenemos una hinchada divina que no deja escuchar mis órdenes. Y lo traje a la derecha. Y después lo vuelvo a pasar allá y decido que venga Diego porque lo noté incómodo a Mancilla, pierna cambiada, y Roland no estaba entrando en juego porque todo el juego venía por la derecha. Viste que a veces se centraliza o se elige un lugar. Y ahí Roland pudo venir por derecha, encontró un mejor. Mancilla es un botija que yo le tengo mucha fe por lo que veo en los entrenamientos y que le falta consolidarlo en un partido. Lo va a consolidar, ¿no? En algún momento lo va a consolidar. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás? Dos preguntas en una. Hoy nos decía, antes de empezar el partido, el presidente Rubio, que no le entendí bien si él te había llamado o tú lo habías llamado a él antes del partido anterior y le habías dicho que te habías equivocado en el planteamiento táctico. Y la otra, el motivo por el que sacaste a la mitad hoy. Rubio dijo que yo lo llamé o que me llamó. Tuvimos una conversación. Te había confesado, entre paréntesis, que te habías equivocado en el partido anterior. Sí, puede ser. ¿Y lo otro, cuál era la otra? ¿Por qué sacaste la Quintana hoy? Porque consideré que debía salir, no estaba cristalizando todo lo que teníamos por ese lado. Así como le he dado la confianza y digo que es un jugador importantísimo para nosotros, y lo ha sido. Hoy yo notaba que todo el juego que teníamos, el volumen de juego que teníamos ahí, no lo consolidábamos, no terminaba de cristalizar, y creí que Sánchez nos podía dar con su experiencia y su jerarquía en cancha, en esos minutos, lo que no nos daba la Quintana. Alfredo, por acá. Sí. Buenas noches. Estamos en vivo para Radio Oriental. ¿Sentís que por momentos en el complemento del partido, que el ataque a la hora de ofender fue un poco desordenado, que por momentos Matías Arezzo tuvo que salir mucho de la zona de influencia para colaborar por ahí en la marca y también a recoger la pelota? Gracias. Esa es tu opinión. ¿Vos querés que yo te conteste si la afirmo igual que...? Lo ideal es que Arezzo juegue en la zona que tiene que jugar. Pero en los últimos minutos fue que pasó eso que vos decís de Arezzo. En los últimos minutos, Boston River nos llevó a jugar más en nuestra cancha. Y lógicamente, al no tener a la Quintana que podía desbordar, él se tiraba en diagonal y recibía esas pelotas. Y las recibió bien, y así tuvo un par de chances saliendo y volviendo a entrar, ¿verdad? Es un juego muy completo, Matías, y bueno, cuando juegan los dos, uno de los dos tiene que salir un poco, porque si nos centralizamos y quedamos muy de espalda como zagueros de ellos, somos fácilmente absorbidos. Si ponemos dos es justamente para darle peso, pero también la variedad de que no sepan cuál puede salir. Quizás en alguna de esas circunstancias, si estaba Abel en cancha cuando vos decís eso, capaz que fue eso. Pero bueno, son variantes que a veces los jugadores eligen y o que en las prácticas lo hacemos, ¿verdad? Ellos tienen que salir un poco de esa zona para volver a entrar.
Alfredo, buenas noches. Un gusto saludarlo. Cristian Sánchez para Radio Universal. Específicamente, ¿qué es lo que le pide usted a Omenchenko? Hoy, por ejemplo, lo vimos jugando por la izquierda en algún momento más adelantado, un poquito más atrasado en otros. ¿Qué vio usted para que él, bueno, pueda salir en el entretiempo y entre Lucas Hernández, quiso reforzar la zona, venía por otro lado? Omenchenko es la posición, bueno, para mi gusto es la posición más idónea para él, es ahí, medio campo, volcado hacia la izquierda, ¿verdad? Pero es tan completo el Botija que en los entrenamientos ha jugado de lateral, en clásico, él termina jugando la gran mayoría del segundo tiempo de lateral. Tiene muchas condiciones, puede jugar ahí, puede jugar de doble cinco. Hoy jugó en una posición que nosotros hoy elegimos 4-1-3-2, ¿verdad? Para los que me preguntaban por el sistema. Y él era uno de los tres por izquierda. ¿Por qué sale Omenchenko? Porque tiene amarilla. En un partido tan con la cancha mojada, tan fino todo, si hacía una falta me lo podían echar. Y ahí quedar con 10 contra un equipo que juega también al fútbol, no podíamos seguir presionando. Gracias a todos. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí habló Arias sobre todo lo que fue el partido. Yo creo que Peñarol hoy tuvo un gran rendimiento de Seba Rodríguez, como hace un rato decía, pero claro, tiene que ajustar en otras líneas. Tiene que buscar la manera, hasta que no lo tenga Rack, a ver si confía en Menose o si va con algún otro jugador. Algo tiene que inventar. Menose no está en un buen momento y viene cometiendo errores en partidos consecutivos. Y aparte de esto, yo hoy vi, por ejemplo, en el primer tiempo un interesante circuito entre Milán y La Quintana, una intención de Valentín Rodríguez de ir al ataque. Yo creo que Peñarol muestra en estas tres fechas, más los amistosos, es un equipo que se puede interpretar a lo que quiere jugar. Tal vez no lo juegue todavía como el técnico pretenda, pero que hay una intención de juego, para mí rompe los ojos. Es un equipo de posesión, y un equipo que busca tenerla en el campo rival, que busca tener velocidad, que involucra a los laterales por afuera, que yo creo que el doble 9 no le cae bien, porque poner a eso a Abel Hernández lo hace tener que elegir y no poner un extremo izquierdo, que me parece que Rossi perfectamente podría ocupar ese lugar, pero bueno, tiene mucha variante y tiene un banco que es pesado, es un banco para este fútbol de élite. Entró en un momento Roland, entró Lucas Hernández, entró Mancilla, que es un cambio que al técnico le gusta hacer, o sea, tiene cambio, tiene jugadores para ir en momentos en los que hasta ahora no le han tocado momentos delicados, o sea, estar perdiendo. Bueno, me parece que el entrenador definitivamente está empezando a encontrar una idea en algunos jugadores y en otros va a tener que ajustar, porque la inseguridad que hoy tuvo en un tramo del partido desde lo defensivo, puntualmente en el sector de Menose, es algo que Peñarol tiene que evitar porque genera mucho en el ataque. Un partido importante, un partido que le permite a Peñarol seguir siendo puntero y aparte lo más importante, me parece que la gran conclusión de Peñarol en el fin de semana, ya le sacó 5 a Nacional. Señores, por otro lado, el tema de Rack, ¿no? Que está desgarrado y que va a tener por lo menos 15 días o un poquito más, ¿no? Y ahí hay que ver si llega el 7 el día que Peñarol juega contra River, ese partido clave por la Sudamericana. Menose y Coelho, que aparte son dos cambios en uno, porque termina pasando Coelho a jugar por izquierda y Menose por derecha, cambian las sociedades defensivas. Hoy Coelho para mí tuvo varios cierres muy buenos, confirmando que es un gran zaguero y que fue una gran incorporación para Peñarol en el fondo, ¿no? Yo creo que Peñarol tiene problemas en los laterales. Hoy Valentín Rodríguez terminó perdiendo en algunas situaciones, bueno, por derecha, pero también hasta Valdés le provocó un córner, ni que hablar, que Olivera cuando los encaró en velocidad los dejó a todo parado. Pero bueno, creo que Peñarol tiene que agarrarse lo positivo. ¿Qué es lo positivo? La tabla. ¿Qué es lo positivo? Que el equipo resuelve y de repente en otra etapa la energía no era buena y estos partidos se le complicaban. Y hoy, sin jugar bien, lo termina ganando. Aún cuando el rival tuvo un penal a favor y, bueno, apareció Thiago Cardoso para atajárselo a Novik. Es real que también Silva, demostrando ser el mejor arquero acá, ataja penales en el fútbol local, ataja dos penales hoy en el campeón del siglo. Uno Arezzo y el otro Abel. Después, bueno, liga mal en el segundo rebote y ahí Abel define para el 1-0 del partido. Acá pudieron cambiar cosas, obvio. Patea Arezzo y ataja Silva. Y después le cobran un penal a Boston
y lo entrega suavemente Novik, como patea Novik, porque este es el estilo de Hernán Novik para patear los penales, a colocar. El tema que Thiago Cardoso lo esperó muy bien para atajar un penal muy importante. Después Novik le hace un penal a Abel. Y bueno, ahí ya lo terminó aprovechando en el rebote Peñarol, que hoy no tuvo tantas situaciones de gol. Para mí, la convivencia Abel-Arezzo no está clara, por más que hoy Abel jugó mejor, pero Arezzo no. Y de repente Peñarol debería buscar más una fórmula 4-3-3 con dos extremos rápidos por afuera y Arezzo por adentro, hasta que agarre una mejor forma. Y a veces el acumular jugadores en las zonas finales no es garantía de generar más. Lo vimos ayer con Nacional, jugó con Gigliotti y Ramírez, y hoy Peñarol, Abel y Arezzo. Y no genera más por acumular muchas veces dos delanteros de área. Porque el fútbol, muchas veces, y las situaciones de gol, se terminan limpiando o provocando por las bandas, por afuera, y la terminan resolviendo los de adentro. Pero primero tenés que generarlas. Y hoy Peñarol no las provocó, no las generó, porque no tuvo una superioridad por las bandas, ni fue desequilibrante por afuera. Entonces, ahí hay una lectura que creo que Arias debería hacer. Y bueno, me parece que hoy la salida de Sánchez no fue buena del equipo, no jugó bien Omenchenko, y bueno, veremos ahí las combinaciones que el técnico va realizando en la mitad de la cancha de cara un poquito al futuro. Pero tampoco está bueno esto de empezar a cambiar constantemente, ¿no? Me parece que es una etapa en la que el entrenador deberá empezar a firmar una formación, una idea, un sistema, y no lo que hizo con la luz de pasar a jugar con tres centrales, dos carrileros, dos nueve, y el equipo no le funcionó nada. Y bueno, terminó ganando por el peso de sus figuras y porque, bueno, tiene delantero con gran capacidad ofensiva. Jugando mal el otro día con la luz hizo 4 goles, y eso es Peñarol también. Hoy, de repente, el equipo no crea tanto, pero lo gana bien el partido. Pues yo creo que para mí fue un poquito más que Boston River. Por más que Boston tuvo ahí pasajes como para incomodarlo y en el final tuvo alguna situación al rival. Señores, la seguimos mañana temprano, 100% deporte a las 8 de la mañana. Mañana lunes de carnaval, con todas las repercusiones de una fecha que va a tener 2 partidos más en la jornada de mañana para, bueno, ahí sí ya cerrar la fecha número 3 del torneo, que tiene a Peñarol con 9 y en el segundo escalón a Cerro Largo con 7, hasta ahora en el campeonato. Veremos si mañana algún equipo más puede ir a la segunda línea en lo que va a ser esta tabla que recién mañana en la tardecita podremos realizar. Que pasen muy bien, que cierren bien el domingo. Con mucho gusto, mañana temprano los esperamos por la... Esto fue todo. Muchas gracias por escuchar el contenido del canal y te esperamos en un nuevo video. No olvides de suscribirte, hacer clic en la campanita para que seas el o la primera en enterarte de las últimas novedades, dejar tu like y comentario. Nos vemos en un próximo video.